Hola, Hola, hola y hola y bienvenidos bienvenidos a a las las aventuras aventuras de de Fanny. Fanny. Como bien ha dicho mi amigo Escualdo. Bueno, pues hoy os traigo el vídeo tan esperado de las plantas rodadoras. Como veis, ay, lo que me ha costado pillar una. Y este mirándome. Es que, vamos. Sí, no tiene vergüenza, no me mires así. En fin, hoy venimos, fijaros, de cowboy, tanto él como yo. ¿Os mola mi sombrero, tochachi? ¡Ja! Pues claro que mola tu sombrero, tío, si te lo he hecho yo. Bueno, ya está, ya está. Bueno, chicos, pues vamos a hacer una cosa. Voy a empezar yo a explicaros un poquito lo que son estas plantas rodadoras y luego le dejo a Escualdo para que os siga explicando, ¿vale? Porque aquí tenemos que explicar los dos, ¿de acuerdo? Pues venga, empecemos esta nueva aventura. Bueno, pues mientras Escualdo se toma un ratito de descanso, yo os voy a explicar un poquito la planta que acabo de pescar. Bueno, cazar más bien, ¿no? Porque pescar no he podido con la caña, pero bueno. Pues se trata de una planta rodadora y su nombre más común es estepicursor. Estas plantas rodadoras normalmente suelen estar en zonas áridas donde, bueno, es campo abierto y pueden rodar y rodar y rodar para poder soltar esas semillas tan importantes que son para ellas. De hecho, aquí tengo la que he cazado. Fijaos. Ojo. ¡Es enorme! Bueno, esta se trata de un amaranto. O Amaranthus blanc. Uy, por Dios, Amaranthus blanc. Por favor, Amaranthus blanc. Amaranthus albus. ¿Vale? Y bueno, como veis, se va deshaciendo poquito a poco. Pero bueno, mirad. Qué pasada, ¿eh? Bueno, esta planta es originaria del norte de América. Aunque se suponen que nosotros creemos que todas estas plantas rodadoras son originarias de América. Pero la que nosotros conocemos originalmente y la que vemos en las películas, ¿vale? No proceden de América. Pero bueno, eso lo dejo para Escualdo para que os explique un poquito, ¿vale? Yo os voy a explicar esta planta que tenemos aquí. Pues eso, esta sí es nativa de América. Pero lo que pasa es que se ha extendido por todo el mundo. En especial, bueno, pues África, Europa, Sudamérica. Y bueno, pues se ha naturalizado. ¿Qué significa eso? Porque es una planta invasora, pero se ha naturalizado en el ambiente donde ha invadido. Así que esto es muy común encontrárselos, pues eso, en bordes de carreteras, en campos abiertos. Y cuando sopla el viento. ¡Wow! Espera, espera, ven para acá que todavía no hemos terminado. Pues salen, eso, rodando, ¿vale? Esta pueden llegar a alcanzar entre los 10 centímetros y los 70 centímetros. Como veis, esta, yo no sé si son 70 centímetros, pero vamos, a mí casi no me deja ver. ¡Hola! Así que nada, la vi en el borde de la carretera, vi otra en otro sitio que no puedo acceder porque está vallado, pero me gustaría porque esta, la verdad, está muy estropeada. Y para la exposición de vegetales y plantas curiosas que quiero hacer, pues me vendría genial, porque esta, la pobre, se está ya rompiendo completamente. Así que eso es lo que os quería contar un poquito sobre esta planta rodadora. Así que nada, ahora os dejaré unos cuantos vídeos y Escualdo os va a explicar un poquito el origen de todas estas plantas y el porqué de esta manera de vivir rodando. ¡Hala! Os dejo con Escualdo. ¡Wow! ¡Hola, hola! Ya estoy aquí para explicaros de qué se trata estas plantas rodadoras. Ya que Fanny se ha enrollado un poquito hablando de esa planta que habíamos cogido, pues ahora os voy a explicar yo un poquito más en profundidad. Pues nada, sus nombres más comunes son estepicursor y planta rodadora. Ahora bien, conozcamos un poco más en profundidad de qué se trata esta planta tan curiosa. Es una parte estructural de la anatomía aérea de una especie de planta, que una vez secas y maduras, se desprende de su raíz o tallo y rueda debido a la fuerza del viento.
¡Ay, madre! ¡Que me mareo! ¡Uf! La especie de planta rodadora ocurre con mayor frecuencia en ecosistemas esteparios y áridos, donde el viento frecuente y el ambiente abierto permiten rodar sin obstrucciones prohibitivas. O sea, sí, que no se peguen con ningún lado. Lo curioso de todo es que los tejidos de la estructura de la planta rodadora están muertos. ¡Caput! Su muerte es funcional, así que no llores por ella, porque es necesario que se vaya degradando gradualmente y se deshaga para que sus semillas se vayan liberando durante la caída y germinar cuando descanse en un lugar húmedo. ¡Wow! Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre un tipo de planta, que es Calitragus. A ver, ¿de qué se trata esta planta y esta especie? Bueno, pues es la típica que aparece en los escenarios del oeste, ni más ni menos, esas que ruedan y ruedan y ruedan, mientras el sheriff y demás se tiran tiros. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Hija! En fin, sí. Espera, déjame que piense un poquito. Pues bueno, pues estas plantas que creemos que son nativas de Estados Unidos no lo son. No, no, no. Resulta que entraron en Estados Unidos en envío de semilla agrícola y ellas mismitas solitas comenzaron a naturalizarse en grandes áreas. Por ello, en el género cinematográfico de Western han sido durante mucho tiempo símbolo de la zona fronteriza. Se dice, como vuelvo a repetir, que llegó a los Estados Unidos en envío de linaza, semillas destinadas a Dakota del Sur, quizás alrededor de 1870, más o menos. Ahora es una maleza nociva en todos los Estados Unidos y el norte de México, aunque también sirve de forraje para el ganado, pero sin pasarse, porque es un poco tóxica. Pero bueno, podría enrollarme más, porque existen muchos tipos de plantas rodadoras, como en estas fotos que os enseño aquí. Pero en fin, ya creo que me voy a ir despidiendo del vídeo, porque ya más o menos lo general lo hemos dicho entre Fanny y yo. Así que nada, vamos a despedirnos. Pues bien, como bien os ha explicado Escualdo, este vídeo ya ha terminado. Espero que os haya gustado nuestra forma de explicar lo que eran las plantas rodadoras, porque la verdad son súper interesantes, ¿verdad, Escualdo? Vaya que sí. Siempre tenéis que curiosear la naturaleza. Pero eso sí, sin maltratarla. Nunca. Nunca, nunca. Vaya, muy importante lo que acaba de decir Escualdo. Nunca os olvidéis de mirar todo a vuestro alrededor, curiosear, investigar, pero nunca, nunca dañar la naturaleza. Efectivamente, nunca dañar a la naturaleza. Así que nada, chicos, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros. Vamos, dilo. Vale. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato con nosotros. Muy bien dicho. Venga, pues, hasta la próxima. Venga, Escualdo, adiós. Adiós.